En estos momentos en que experimentamos una pandemia por la COVID-19, muy seguramente la cultura y las herramientas digitales van a empezar a ser parte de nuestra vida diaria de una manera más importante. Esta crisis está haciendo que toda la gente comience a tener un contacto mucho más fuerte con la tecnología y a que todos los procesos que están vinculados con la presencialidad y que tienen una larga tradición con la presencialidad comiencen a pensarse y a realizarse de manera remota. De allí que los procesos de enseñanza y aprendizaje, unidos al libro o las bibliotecas de tradición presencial, se transformen o entren en crisis. Entonces, las preguntas que surgen son: ¿desaparecerán los libros o las bibliotecas? ¿Internet tiene la respuesta a todo? ¿O Internet hará las funciones de la biblioteca actual? Este programa busca responder estas dudas y ahondar en algunos mitos sobre estas nuevas interacciones para comprender mejor el futuro. Hay una serie de creencias, de mitos que la gente está teniendo acerca de la cultura escrita y de la cultura digital que está haciendo bastante daño a la posibilidad de trabajar con las nuevas tecnologías y a la integración de las tecnologías impresas y las tecnologías digitales. Entonces, valdría la pena hablar un poco de esos mitos que están caracterizando esta crisis. Que el Internet hace exactamente lo mismo que hace una biblioteca. Internet está dando pasos enormes para poder ofrecer información seria y de calidad, pero el gran problema que ha tenido Internet hasta hoy es ese, precisamente que hay demasiada información falsa, de baja calidad, que tiene una dudosa procedencia. En la biblioteca es un lugar, es una materialidad. Aquí estamos, en mi biblioteca. Los libros los puedo coger, los autores los puedo citar. El autor se hace responsable de lo que escribe en sus textos. La gran debilidad de Internet es que es un no lugar. Es un no lugar donde es un flujo donde hay múltiples lugares. Alguien lo podría mirar como una ventaja, pero ahí hay una suerte de despersonalización y desubicación que si bien tiene algunas posibilidades, todo lo diluye. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación también ha generado un fenómeno amplio y es el de la mercantilización del conocimiento y la información. A diario, mucha información es divulgada a través de redes sociales. Alguna es falsa, otra verdadera, alguna inocua, otra presenta los avances tecnológicos y científicos más importantes, pero es pasada por alto precisamente por la imposibilidad de verla, de tener criterios de selección. Creo que este es el papel fundamental de la biblioteca hoy en día, el de poder señalarnos criterios bastante serios y académicos para la selección adecuada de información. Ya lo digital está atravesando eso que se ha constituido. Uno va a una biblioteca y encuentra computadores, encuentra internet, encuentra dispositivos que le permiten conectarse a esa red de lo virtual. Y eso, digamos, también está garantizando el hecho de que muchas personas que no tienen los medios puedan acceder a este entorno, digamos. Y también el rol de las cosas que la sociedad ha creado, por ejemplo, el rol de las bibliotecas. Porque es claro que en las bibliotecas encontramos también una orientación sobre los contenidos digitales y encontramos también una posibilidad de organizar lo que la sociedad ha producido, resguardarlo y, además, potencializarlo o maximizarlo desde allí. Luego, digamos, las bibliotecas no están eliminadas o no están desplazadas por este campo de lo digital. Entonces, no podemos equiparar el trabajo, por ejemplo, de una editorial o de una biblioteca
a lo que se hace en Internet. En Internet todavía aflora mucha fake news, mucha información errónea, etcétera, mientras que las bibliotecas y las editoriales desde hace mucho tiempo consolidaron comités y procedimientos que garantizaron y aseguraron que la información que le llega al ciudadano es información correcta, veraz, de muy buena calidad. Acerca de las bibliotecas en este contexto, en esta coyuntura, en la que, pues por los motivos conocidos por todos, pues la gente no puede desplazarse a ellas. Eso no invalida en ningún momento este espacio cultural construido, diríamos ahí sí, por las civilizaciones de diferentes lugares del mundo. Y por tanto, lo que hay que pensar un poco en la pospandemia es que, además de ser, diríamos, unos repositorios bibliográficos y hemerográficos de acceso directo, pues tendrán cada vez más, ya muchas, la mayoría de las bibliotecas universitarias lo están haciendo, pues ampliar, como diría, su base de información y de bibliografía por otros medios de acceso digitales y por internet. La creencia generalizada de que la información es gratuita. Todavía hay personas que de manera incauta piensan que en plena sociedad de la información, la información la van a regalar, lo cual es una idea bastante graciosa, porque precisamente lo que ha generado la tecnología es la posibilidad de monetizar toda la producción de información. Y eso ha generado una especie de tensión entre dos derechos básicos en las sociedades modernas, que es el derecho a la propiedad intelectual y al producto de la creatividad de las personas, y por el otro lado, el derecho que como sociedad tenemos todos a acceder a la información. Digamos, en el contexto de una biblioteca pública, creo que la función y la misión bibliotecaria deberían fomentar esas ciudadanías críticas, fomentar ciudadanías activas que defiendan los derechos que tenemos como sociedad y que puedan ponerle unos límites que sean justos y claros a ese modelo, pues, mercantil. Al contar con dispositivos tecnológicos como estos, es posible ya escanear, producir, divulgar a través de redes sociales la información que un investigador, un autor, ha durado años en producir. Mientras nosotros duramos y nos esforzamos por generar un producto de conocimiento de alta calidad, estas personas la escanean y la distribuyen a través de redes sociales. Pero eso está bien. Creo que es parte del papel justamente de las tecnologías, la de permitir la democratización equitativa del conocimiento. Esos dos derechos chocan y en el momento en que los gobiernos se sientan a redactar, por ejemplo, las leyes de propiedad intelectual y de derechos de autor de cada país, se encuentran con un sector de la sociedad que aboga por la posibilidad de recaudar a través de la tecnología el dinero por el uso de esta propiedad intelectual, y la otra parte de la sociedad, entre los que nos encontramos los bibliotecólogos, por ejemplo, que decimos que las bibliotecas son un derecho importante para la sociedad. Sobre el acceso abierto, pues es más como un modelo de publicación, distribución, información, pues particularmente entidades de investigación y educación, que le sirve mucho a lo público, o que lo debería pensar bastante lo público, pues porque justamente con los impuestos de las personas, al final es que un grupo de gente investiga, produce y publica y difunde cierto tipo de información que es de interés para la sociedad. Por acceso abierto se puede entender como la posibilidad de, a través de Internet, acceder, usar, reusar información académica y científica de forma gratuita, siempre y cuando se cite de manera correcta a los autores. Los usuarios pueden buscar, leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir el contenido digital alojado en las plataformas virtuales adaptadas para ello, sin ninguna barrera legal, económica o tecnológica. De allí que muchos de los autores tengamos que migrar ya no a estos derechos de autores reservados con unas regalías que nos conviertan en vedettes y además ricos, sino que también y sobre todo en el ámbito de la ciencia y el conocimiento de orden pedagógico, en pensar en conocimiento libre, pensamiento libre,
que además de su función libertaria tenga la posibilidad de brindarle acceso a todo mundo sin ningún tipo de restricción. Creo que las bibliotecas tienen ese papel de la distribución, democratización del conocimiento, no solamente el clásico, sino el moderno y el contemporáneo. Podría mencionar algunas ventajas de la publicación en acceso abierto. El autor incrementa el impacto y visibilidad de sus trabajos. Aumenta la difusión de los resultados de la investigación. La recuperación de los trabajos es más fácil y efectiva por los protocolos de interoperabilidad y se puede garantizar la preservación de los contenidos. Es necesario que logremos derribar las barreras de tipo técnico y económico que impiden que la ciudadanía acceda a la información. Una de las ideas más importantes al respecto es que deberíamos sumarnos al movimiento del acceso abierto, que básicamente quiere decir que los autores y los productores de conocimiento lleguemos al acuerdo de que ese conocimiento y todos esos productos sean accesibles sin ningún tipo de barreras para la ciudadanía, siempre y cuando la ciudadanía respete la procedencia y los derechos de autor, los derechos morales de autor. La gente piensa que en Internet puede resolver absolutamente todas las necesidades de información que posee, y eso no es tan así, sobre todo porque Internet, una de las características que tiene es que hace que el usuario comience a dar un montón de rodeos y trata de llevarlo como a situaciones que el usuario no está buscando, sobre todo cuando se trata de información de carácter comercial. En ese sentido, una biblioteca siempre buscó, siempre trató de que los usuarios pudieran buscar la información de una manera rápida y llegara eficazmente a la resolución de un problema específico que estén necesitando. Creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de acceder a cualquier tipo de información en la red, porque pues sabemos que hay personas que no son expertas, digamos, en ciertos temas, pero aún así diseñan sus páginas web, sus blogs. El Internet primero, todo no está conectado en todo el mundo. Hay sitios en donde está restringido, en donde no llega la señal, en donde no se puede, en donde las políticas de Estado, inclusive, tengo entendido que países tienen sus propios, por así decirlo, buscadores, su propio Internet. Y entonces eso hace que la información no esté toda y que esté desconectada también. Es decir, encontramos tantas fuentes confiables como fuentes que nos dan información que puede ser falsa, incompleta, inexacta, y en ese sentido el quien debe ejercer el filtro de selección es el usuario. Eso en un mundo ideal funciona, pero no todos los usuarios tienen el tiempo, la paciencia o la competencia para hacer un proceso de filtrado adecuado de la información. El aporte que pueden hacer las bibliotecas creo que es justamente lo que han venido haciendo durante muchos años, y es tratando de construir ciudadanías críticas, en este caso, pues críticas con las tecnologías digitales, ¿no? O sea, poder o tener la posibilidad más bien de enseñarle a las personas el uso de las herramientas digitales como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Por eso vale la pena revisar muy bien estos temas, porque hay muchos mitos alrededor. Si uno se pone a revisar el tiempo transcurrido entre la aparición de la imprenta a la aparición de una cultura impresa propiamente dicha, estamos hablando de más o menos unos 200 a 250 años. Entonces, todo lo que se diga a apenas algunos años de la aparición del mundo digital, todo lo que se diga alrededor de ese mundo digital, muy seguramente va a estar errado o va a estar circulando alrededor de un mito. Y es que hay realmente muchos mitos alrededor del mundo digital. Por ejemplo, y yo que soy bibliotecólogo, siempre tengo que encontrarme con la opinión generalizada de que las bibliotecas ya no tienen sentido, puesto que ya existe Internet. También se dice que el libro impreso va a desaparecer muy pronto porque pues el mundo se está transformando al influjo de lo digital. Esto ocurre básicamente porque las lógicas de circulación de conocimiento, de saber o de temas en el espacio digital están muy vinculadas a lo que llamamos hipertextualidad,
que es la interrelación entre diferentes fuentes de contenido en diferentes formatos y en diferentes espacios y tiempos. ¿Esto qué quiere decir? De una página web se puede saltar mediante un clic a un hipervínculo a un video que trata un tema similar o que profundiza en alguno de los temas o subtemas que aborda el contenido original en donde empieza la navegación. Desde ahí se puede conectar también con una biblioteca digital, se puede conectar con algunas fuentes externas en el mundo análogo por referencia directa, es decir, se refieren documentos que están en una biblioteca convencional, en el Archivo General de la Nación, por ejemplo. Y esto puede generar dinámicas de consulta aún fuera de la red. Bueno, el digital, si bien te permite almacenar mucha información, tener cantidad de libros ahí y disponer de ellos en cualquier parte que estés, que es algo muy positivo, pues también a la hora de realizar esas lecturas, uno, pues a veces, cuando ya lo llevas mucho tiempo haciéndolo, pues te da mucho cansancio visual, también uno se distrae más fácilmente porque pues el celular te permite ir haciendo otras cosas, hablar con otras personas, mirar ciertos correos. Entonces, pues eso ya rompe totalmente con la experiencia. Por otro lado, pues también te ahorra dinero, porque a veces, claro, tiene uno varios libros ahí de los que dispone, no tienes que los imprimir, y si pues no tienes el dinero, es muy factible esa opción. Pues sin embargo, siento que para mí sigue ganando el medio impreso. Personalmente no encuentro mucha diferencia, como lo mencionaba, creo que me ofrece las mismas posibilidades, me concentro de la misma manera, digamos que la comprensión del texto se da igual si leo en un medio digital o si leo en un texto impreso. Ya venía yo trabajando fuertemente sobre internet, trabajando con las bases de datos de las diferentes universidades y con algunos documentos digitalizados de algunas bibliotecas. La verdad, yo sí prefiero trabajar con internet. Me parece que le posibilita a uno desde el hogar, desde la casa, en un ambiente mucho más tranquilo, poder tener acceso a ciertos documentos. Definitivamente en biblioteca ha sido muy duro este tema del COVID y el que tengamos las bibliotecas cerradas, y más en los procesos de monografía, porque realmente hace falta mucho la consulta en libros, ya que a veces las fuentes de internet no nos dan una información como tan completa como la que nos puede brindar un libro. Prefiero mil y mil veces estar acá en la comodidad de mi casa, de mi cuarto, de mi espacio, buscando lo que necesito, aprovechando al máximo el tiempo, y pues definitivamente eso me ayuda muchísimo y la prefiero en internet. Depende. Si es una consulta, es mucho más fácil en internet, pero si ya es un tema más a fondo, como un tema de investigación, tendría que acercarme a la biblioteca. Debo decir que hoy por hoy ambas formas de investigar pues son valiosas, son válidas y te permiten pues también otra forma de acceder a la información. Sin embargo, le otorgo un papel valioso y un valor importante a la biblioteca, porque creo que como investigadores tiene un insumo importante frente a las investigaciones que se han realizado, que han realizado tal vez otros colegas o expertos en el tema a investigar. Además, siempre le remito a mis estudiantes a que primero hagan ese rastreo de antecedentes o bibliografía a través de las bibliotecas, porque creo que eso también le da un insumo importante al investigador desde la rigurosidad. Considero que internet es una gran herramienta, que es una de las mejores herramientas que hay para lectura, para estudio, para investigación, porque abarata también los costos, ¿no? Baja los costos de realizar una investigación, también posibilita una economía del tiempo y una economía ambiental, en cierto sentido, ¿no? Porque pues no todo hay que comprarlo impreso, no todo hay que imprimirlo. Ya hoy en día se están moviendo mucho las universidades en la publicación, en la liberación de textos, ¿cierto? De tal manera que los textos resultados de investigación pues queden libres para descarga, y eso es importante también. Es valioso porque son textos académicos que empiezan a girar y empiezan también a cumplir esa función social que tiene la comunicación del saber. Estamos en un escenario que tiene muchísimas ventajas, donde se combinan
los elementos de la virtualidad y de los medios digitales con las amplísimas oportunidades que ya de por sí tenía el escenario tangible, digámoslo así. Es decir, al mismo tiempo que preservamos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una biblioteca, de ir a una biblioteca e interactuar con el libro en físico, tenemos acceso, gracias a Internet y a toda esta expansión de la esfera digital, a las bibliotecas del mundo entero. El trabajo de las bibliotecas no se agota solamente disponiendo de una gran cantidad de recursos organizados para el uso por parte de una comunidad educativa. Un reto mucho más importante en este momento de complejidad en el mundo de la información es de carácter pedagógico, la posibilidad que tienen las bibliotecas de acompañar a los usuarios para que entiendan un mundo cada vez más complejo y sepan cómo utilizar de la manera más efectiva, adecuada, la información, cómo se utiliza un motor de búsqueda, sobre qué mapas conceptuales o esquemas conceptuales está organizada la información. En este momento de contingencia, que la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional ha apoyado las diferentes iniciativas institucionales que los maestros hemos encontrado pues, en el marco del confinamiento. Debo decir que como grupo de investigación que lidero en este momento, la biblioteca ha sido un gran apoyo. Por eso es tan importante el trabajo pedagógico que estamos realizando en la Biblioteca Central de la Universidad, porque en unos espacios que nosotros llamamos formación de usuarios o alfabetización informacional, antes de enfrentarnos al escenario de búsqueda de información, primero generamos un escenario en el que nos sentamos con los investigadores y les preguntamos cuál es su pregunta de investigación, qué es lo que lo motiva a acercarse a la biblioteca, y con eso logramos refinar mucho mejor los términos de búsqueda y hacemos que las búsquedas sean mucho más efectivas. El futuro de la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional está ligado con el acervo bibliográfico. Nosotros contamos con una colección especializada en educación y pedagogía, no solamente de Colombia, sino de América Latina y el Caribe. Somos una de las pocas unidades de información que contiene este tipo de material. Por ende, siempre vamos a ser un punto de referencia para investigadores. Yo quisiera que no desaparecieran las bibliotecas. Pero también creo que en el horizonte de la institución biblioteca, de la forma biblioteca, de esa espacialidad, queda la posibilidad de que los libros, de que estos objetos de la memoria y del saber también se digitalicen. Y en su digitalización pues podrían circular en la sociedad la información y la comunicación. Reconocer que el mundo informativo de hoy es altamente complejo, que no necesariamente el mundo impreso va a desaparecer y va a ser reemplazado totalmente por el mundo digital. Básicamente lo que está sucediendo es que ambos mundos están coexistiendo y vamos a tener que aprender a utilizar ambos recursos, ambos tipos de recursos. Para eso es necesario también que quienes trabajamos con información y quienes trabajamos en educación tengamos presente que a la ciudadanía hay que ayudarle para que aprenda a utilizar esa información. Ahí vale la pena una reflexión de Paulo Freire, cuando él decía que la peor educación era la que se realizaba haciendo respuestas a preguntas inexistentes. Eso vale la pena para el mundo de la información, de las bibliotecas y de la educación. No tiene sentido que nosotros tengamos en Internet o en bibliotecas tradicionales millones y millones de recursos si no sabemos generar preguntas en la gente. Cuando sabemos generar preguntas en la gente es el momento en el que sabremos discriminar millones y millones de libros, millones y millones de artículos y sabremos utilizar buscadores y un montón de herramientas con las cuales la gente va a poder discriminar qué es lo que necesita y qué es lo que le puede ayudar a vivir en su cotidianidad o en la vida académica y laboral.